los quesos tendremos esta noche en nuestro plató. Por supuesto, ya saben que cada día nosotros procuramos sorprenderles en nuestro programa. Hoy, jueves 30 de noviembre. Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León. Tenemos muchísimos temas de los que tratar. Hoy tenemos un poquitín menos de tiempo, pero bueno, no pasa nada porque nosotros seguimos teniendo nuestras secciones, nuestros invitados y muchísimos contenidos que les recuerdo que pueden consultar todos los días en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Allí actualizamos el listado con todos los invitados que vamos a tener en cada programa y, por supuesto, si se han perdido alguno de ellos, pueden volver a verlos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en La 8 León, a través de la lista de reproducción 8 Magazine León. Si además tienen algo que contarnos, ya saben que pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp o de nuestro correo electrónico, que estamos justo al otro lado del teléfono. Vamos a comenzar, si les parece, con nuestro programa de hoy jueves. ¿Y qué sería de un jueves sin cocinas? Bueno, pues no sería lo mismo. Así que, por favor, vamos a darle la bienvenida a mi invitado. Dani, muy buenas noches. ¿Qué tal, Patri? Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos otra vez, otro jueves. Yo no sé si ahora, de cara a las Navidades, que la gente va a tener reuniones familiares, ¿quiere poner la cocina más bonita o no? Este es el momento para decirle, mamá, abuela, tía, esta cocina ya ha hecho su servicio, son 20 añicos, yo creo que ya lo merece y hay que pegarle un cambio a esto y actualizarse. Así hay que pegarse un capricho, ¿no? Hay que pegarse un capricho, no hay problema, nos financian a 12 meses sin intereses, nos hacen el diseño y la medición sin compromiso. Todo es dar el primer paso y después llega todo rodado. Y nos dejáis cocinas como las que nos enseñáis. Hombre, en los vídeos, ¿no? Eso no lo dudes, estas son cocinas reales, claro, de clientes reales, bien seguro. Bueno, pues vemos la cocina que nos has traído hoy. Sí, estamos listos. Pues oye, como siempre, 8A, dentro vídeo. Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a ver una cocina pequeña, pequeña, pequeña. Espera, que toque marcar. Vamos hacia arriba. ¿Cuáles son las ventajas de las cocinas pequeñas? Bueno, a mí se me ocurre la primera, se limpian fácil, ¿sí? Cuando vienes a la tienda, las diseñamos más rápido que las otras. Bueno, mitad mitad, porque hay que pensar un montón. ¿Sale mejor de precio? Sí, pues normalmente sí, porque como llevan menos muebles, pues seguramente saldrá mejor de precio. ¿Qué más? No tienes mucho donde pensar y por qué elegir un montón de accesorios y bisturías que hay para una cocina enorme. Como no tienen islas ni tienen barras, pues tampoco te tropiezas al pasar. Así que, bueno, vamos a ver cómo veremos esta apasionante cocina. Un momento, vamos a dar la luz. Uy, no, hemos tocado el timbre. Espera, está aquí. Vamos a dar luz. ¿Estáis preparados? Bueno, tampoco os penséis que es una cocina mínimamente mínima, ¿vale? Cumple los estándares de cualquiera de las cocinas. Así que ven, ven, venga, ven, ven, que te enseño. Que no, espera. A esto es a lo que yo me refería, un lineal aproximadamente de unos 3 metros. ¿Cuál ha sido el reto en esta ocasión? Insertar todos los electrodomésticos de una cocina. Bueno, casi todos, porque le falta lavavajillas, pero le hemos dejado un mueble ahí en previsión que os lo enseñaré al final del vídeo. Fíjate, esta cocina comienza con un despensero de menos fondo, porque aquí en construcción había una columna, hubo que resolverlo estrechando su fondo. Frigorífico con el altillo, ya lo hemos visto más veces, esas puertas que se regulan y quedan en el punto exacto donde nosotros queremos. Y esta yo creo que es la clave de la cocina, una torre con triple electrodoméstico, lavadora, horno y microondas. Súper importante, por lo menos para nosotros, es integrar esta lavadora, porque así conseguimos simular que es un mueble. Muy importante también que el horno sea de 45 centímetros. Estos hornos compactos nos dejan el microondas a una muy, muy buena altura. Y una parte superior para colocar todos los productos de nuestra cocina. Ojo, también lo hemos visto en otros vídeos, dejar estas rejillas de ventilación es darle futuro a nuestros electrodomésticos. ¿Cómo tener un espacio extra en la cocina? Con una campana de integración. Fíjate, aquí dentro tenemos nuestro módulo de la campana, pero además tenemos un espacio fantástico para guardar pequeños artículos de nuestra cocina. Habíamos visto la mayoría de los electrodomésticos en esta cocina, pero ¿sabéis qué? Para instalar la placa tuvimos que recurrir a un bajo placa de 70 centímetros. Con esto conseguimos un espacio extra para separar la inducción del costado visto. Quería enseñaros lo bien organizado que están estos cajones. Y además, ¿sabéis qué?
que lo interesante de un cajón es que se mantenga fácil ordenado, no ordenarlo un día y que luego sea una tortura. Y con estos sistemas de separación entre tapas y ollas conseguimos tenerlo ordenado muy fácilmente. Los cubos de basura en tu cocina ya no serán un estorbo, ahora pueden estar dentro del mueble del fregadero, no ocuparte espacio y no dar olores. Y además, para aquellos productos de limpieza, lo pequeño en el cajón pequeño, es la manera de tenerlo todo ordenado. Lo decía antes, ¿qué hacemos si no sabemos si queremos el lavavajillas o no? Se puede instalar un mueble que ocupe la misma posición y lugar donde iría el futuro lavavajillas y además, en este caso, con tres cajones interiores, mucho más fácil de acceder a todo el contenido que tenemos dentro. Negro estelar en Silestone, un negro con esas pintinas brillantes. Blanco brillo para las puertas y gola negro componen esta bonita cocina. ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿Quieres ver más vídeos como este? Solo tienes que entrar en nuestra página web www.cocinascjr.com. Allí encontrarás enlace a todas las redes sociales. Pinchando arriba es muy sencillo, entrarás en nuestros perfiles, donde somos súper, súper activos. Te van a encantar. Si te ha gustado este vídeo, compártelo en las redes sociales. Estoy seguro que a alguno de tus amigos le puede ser súper útil. Yo me despido, Daniel Colino, de Cocinas CJR. ¡Adiós! Pim, pim, tan, 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 tan. Siempre recomendamos dejar la lavadora integrada. Un espacio al costado de la torre. Me gusta mucho lo de esta cocina, Dani, que aunque es pequeñita, no se ve demasiado sobrecargada, ¿sabes? Aquí hay un dilema. No hay bártulos por el medio. Correcto, está todo ordenado y colocado, pero hay un gran dilema a la hora de diseñar estas cocinas. Claro, muchos dirán, jolín, es que el fregadero y la placa están muy cerca. Todo eso tiene un porqué. Hemos hecho esa triple torre para sacarle unas gavetas, unos cajones a nuestro cliente. Bien seguro que el horno podía haber ido aquí debajo y la encimera podía haber continuado y la placa podía haber venido, pero no hubiéramos tenido cajones. Y claro, y una cocina sin cajones no hubiéramos conseguido justo lo de lo que estábamos hablando mientras veíamos el vídeo, ¿no? Qué ordenado todo dentro de los cajones. Eso es importantísimo en una cocina. Pero un orden, además, no es ponerte un día y colocar todo, sino es conseguir tener que se mantenga espacio también y para tenerlo todo. Exacto, tener espacio, claro. Que fíjate qué cocina, ¿no? No es una de las más grandes que hemos visto. Pero sin embargo, sí que puedes mantener el orden con sensatez. Quiero decir, cuando tú atrás puedes colocar todas las tapas y delante las ollas, no importa si están a la derecha o están a la izquierda, están detrás, que es lo que te permite tener tapas detrás y ollas delante. Hasta los más desastres como yo, que van todo el día corriendo, pueden tenerlo fácilmente organizado. Y además, veíamos también en el vídeo que me comentabas. Sí, me llama mucho la atención la campana. El modelo de campanas, son campanas de integrar, son como las campanas que conocíamos habitualmente, pero tienen una nueva forma, un nuevo sentido, que es el tirar hacia afuera, se desliza un poco inclinadita. Tenemos otra foto por aquí delante, ahí está. Fíjate esto. Aquí se ve muy bien. Este cristal, que aquí sí no se aprecia casi en la fotografía, recoge los humos hacia adentro y conseguimos que cuando la campana está cerrada, cuando no está funcionando, el objetivo es que esto no parezca una exposición de electrodomésticos, así que conseguimos que la campana esté oculta, la lavadora esté oculta y, por supuesto, horno y microondas tienen que estar a la vista. Muy importante para todos los clientes que quizá dicen, bueno, pues ahora estoy yo solo, somos dos personas, no sé si necesito el lavavajillas, no pasa nada, porque no colocamos un mueble en previsión. Pues ahí si lo acaso, tenemos, ¿no? Al final, eso es, colocamos un mueble en previsión para que nos quede para el futuro, aquí está. Ahí. Ese mueblecito del final es un mueble en previsión. Que mañana instalas tu lavavajillas, no pasa nada, nos pegas un telefonazo. Quitamos el mueble, metemos el lavavajillas, como nos ha quedado al lado de las tomas de agua, lo conectamos y en media hora, una hora, tenemos lavavajillas. Tu vida puede modificar y cambiar, tu cocina también. Yo me la llevaba a casa, puesta, también te digo. Bueno, para todas aquellas personas que tienen una cocina, bueno, pues un poquito más chiquitita, se pueden ajustar un poquito, ¿no? Todos los electrodomésticos, todo estupendo. Así que, bueno, solamente tenéis que contactar con Dani y con su equipo. ¿Dónde os tienen que ir a buscar, Dani? Ya sabéis, en Posadero Aldonza número 7, en www.cocinascjr.com encontraréis enlace a todas nuestras redes sociales. Es muy sencillito. Tú nos llamas y nosotros empezamos el protocolo. Y cocina nueva. Y cocina nueva. Así que muchas gracias, Dani, una a vez vosotros. Más. Porque siempre es un gusto, oye, disfrutar de nuevas cocinas. Así que muchísimas gracias. Lo pasamos bien. Muchísimas gracias, Patrick. De hecho, les voy a comentar sobre
sobre nuestro aceite porque es al final uno de los complementos, yo creo, a nuestra cocina, ¿no? Porque un buen aceite en una cocina al final es el complemento ideal de la aceitería y ellos. Normalmente les enseño otro formato, de una garrafa pequeñita, de 2 litros también para que no abulte mucho. Esta de 5, ya saben que viene directamente desde Jaén y por cierto, les tengo que contar que dentro de muy poco vamos a tener una de esas primeras garrafas de ese primer aceite que recogen a primeros de noviembre y está ya de camino llegándonos, como pueden hacer ustedes si se lo solicitan a través de las vías que tienen ustedes en pantalla, les llaman y enseguida lo tienen a domicilio, así que si quieren un buen aceite de la aceitería ellos, aceite de oliva virgen extra, ya lo saben. Eso es, qué rico, ¿verdad? Con un poco de queso. Pues de queso vamos a hablar hoy también. Sí, sí que es verdad, sí. Ahora nos vamos a ir con nuestros compañeros de Más que Fisio, por supuesto. No han podido acompañarnos esta noche en plató, pero tienen que hablarnos de la fascitis plantar, algo que cada vez es más habitual, bueno, pues porque la gente se anima a correr y los corredores al final es un tipo de lesión que sufren bastante. Importante, nos recomiendan los profesionales que no lo dejemos pasar, porque si lo dejamos, al final después se nos puede complicar un poquito más la recuperación. Así que en cuanto noten dolores, acudid hasta la clínica, ya lo sabéis. Hola, soy Marta, fisioterapeuta de la clínica Más que Fisio. Hoy voy a hablaros sobre la fascitis plantar. La fascitis plantar es una inflamación o sobrecarga, depende en qué grado la tengamos, de la fascia plantar, es decir, la envoltura de tejido conectivo que recubre toda la planta del pie. Muy bien, ¿qué podemos hacer cuando sufrimos un dolor en esta zona? Podemos hacer varias cosas. En primer lugar, os voy a enseñar un automasaje. Entonces, nos vamos a sentar, vamos a cruzar la pierna y vamos a realizar fricciones desde el talón hasta los dedos. ¿Vale? Después lo haremos al contrario, desde los dedos hasta el talón. Y podemos hacer amasamientos en toda la zona de la fascia. Podemos realizar el masaje entre 5 y 10 minutos. Muy bien, eso en cuanto al masaje manual. Después podemos hacer un masaje con pelota. Cogemos una pelota pequeña, por ejemplo una pelota de tenis, y la colocamos en el suelo debajo de nuestro pie. En primer lugar podemos hacer movilizaciones hacia los lados, en la parte de delante del pie, en la parte media. Vamos subiendo por el pie hasta que llegamos al talón. También podemos hacer deslizamientos longitudinales. Vamos moviendo para ir cogiendo todas las partes del pie. E incluso movimientos circulares. También podemos estar entre 5 y 10 minutos. Muy bien. Ahora vamos a realizar unos estiramientos. Aquí en esta misma posición sentada voy a cruzar una pierna, vamos a agarrar los dedos y vamos a tensionar toda la planta del pie. En este ejercicio voy a aguantar durante 10 a 15 segundos y lo haremos de 3 a 4 veces. Muy bien, otra manera de estirar la fascia es tumbados en una colchoneta. Vale, vamos a coger una toalla y vamos a enrollarla en nuestros dedos. Vamos a estirar la pierna y vamos a tirar de nuestros dedos hacia nosotros. Realizaremos las mismas repeticiones que en el ejercicio anterior.
Además, en este ejercicio también vamos a estirar el gemelo y el sóleo, músculos muy implicados en la fascitis plantar. Para estirar estos músculos os voy a enseñar también otro ejercicio. Entonces, vamos a buscar una pared donde apoyar las manos. Muy bien, vamos a dar un paso atrás con la pierna dolorida y un paso adelante con la pierna que no nos duele. Y aquí vamos a realizar vamos a poner el peso del cuerpo adelante sobre la pierna que no nos duele, doblando la misma. Muy bien, vamos a mantener el estiramiento de 10 a 15 segundos, 3-4 repeticiones. Y después vamos a flexionar la pierna de atrás, estirar la pierna de adelante y llevamos el peso del cuerpo atrás. Muy bien. Después de esta serie de ejercicios, vamos a hacer un poquito de relajación, para lo cual nos vamos a volver a sentar en la silla y vamos a tener a mano una botella de agua o una lata que esté fría, ¿vale? Fría, lo más fría posible. Y entonces vamos a poner la lata en el suelo, el pie encima y vamos a hacer deslizamientos por la fascia. Realizaremos este ejercicio de 5 a 10 minutos. Muy bien. En una fase más avanzada, donde ya hayamos conseguido disminuir o eliminar el dolor, vamos a hacer un ejercicio para fortalecer un poquito la zona de la planta del pie. Entonces, vamos a retirar la colchoneta y vamos a poner en el suelo una toalla estirada. Y lo que vamos a intentar es ir recogiendo la toalla con nuestra planta del pie. Una vez que la hayamos recogido, volveremos a estirar y repetiremos el ejercicio. Un ratito, 3-5 minutos. Y hasta aquí nuestros consejos de hoy para la fascitis plantar. Si te ha gustado, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues ya saben, les pueden seguir en las redes sociales a través de Más que Fisio para volver a ver todos estos vídeos y seguir las recomendaciones que nos hacen desde la clínica. También pueden ir a verles en Avenida Padre Isla número 24, ya saben, esa esquina que todo el mundo ya conoce y que les están esperando los profesionales para tratar todo este tipo de lesiones que es mejor no dejar pasar. Vamos a irnos a publicidad de unos minutos, pero antes recuerden que tenemos en marcha un sorteo desde la clínica médico-estética Láser Nova. Sortean 10 tratamientos para entre toda la gente que se acerca hasta allí a preguntar sobre los diferentes tratamientos que nos ofrecen. Bueno, pues 10 personas van a recibir un premio que va a consistir, por un lado, en 5 tratamientos de consulta médica estética más un peeling facial y otros 5 tratamientos de consulta médico estética más radiofrecuencia facial. Solamente se tienen que acercar hasta allí, hasta la clínica, en República Argentina número 27, informaros y automáticamente entráis en ese sorteo de 10 tratamientos faciales. Y por supuesto también todavía estáis a tiempo de participar en nuestro sorteo de la taza y la chapa de 8 Magazine León. Esta semana recuerdo que es a través de nuestro Instagram. Ya hay personas que han participado, o sea que os animo a que, bueno, por lo menos lo intentéis, porque ¿qué hay mejor que desayunar en una taza personalizada de nuestra familia de 8 Magazine León? Bueno, pues nada, porque las galletas y los cereales saben mucho mejor. Así que la taza y la chapa pueden ser vuestras participando a través de Instagram. Ahora sí, nos vamos por unos minutos a publicidad. A la vuelta tenemos que hablar de queso. Ojo, de quesos. Hasta ahora. Nochevieja en Santa María del Páramo, el próximo 9 de diciembre a partir de las 8:30 de la tarde. Chocolatada, magia, pintacaras, cotillón, uvas, cava, sorteos y regalos hasta agotar existencias. Tómate las uvas con la 8 León en la Plaza Mayor de Santa María del Páramo y después baila a ritmo de la música de Clan Cero. Recuerda, el próximo sábado 9 de diciembre despide el año con la 8 León.
Les prometí al principio del programa que una de las cosas que teníamos que tratar a lo largo de esta noche eran los quesos. Yo creo que los quesos, mucha gente los considera como uno de los grandes manjares. Mucha gente dice, ¿qué haría yo en mi vida sin queso? Y qué mejor que los quesos del palacio, ¿no? Tengo conmigo, por un lado, a Beatriz de Lera y a su padre, Nano de Lera. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Expertos queseros, podríamos decir. Bueno. ¿Cómo son vuestros quesos? Bueno, pues nuestros quesos están hechos con... Nosotros tenemos ovejas, entonces están hechos con la leche de nuestras ovejas. Son todo de leche cruda y tenemos, bueno, pues tenemos cremoso, tenemos prensado, tenemos semicurado de 2 meses, de 6 meses y de 15 meses. ¿Diríais que es una ventaja, entre comillas, o aportar como un poquito más de calidad? ¿Poder decir que la leche con la que hacéis los quesos también depende al final de cómo vosotros criéis a las ovejas? Hombre, por supuesto. Sí. Nuestro secreto es ese, tener las ovejas. Las ovejas salen todos los días del año al pasto, con lo cual tienen una alimentación natural y eso se refleja en la calidad del queso, por supuesto. O sea, que os los quitan de las manos estos quesos, seguro. ¿Tenéis además quesos muy potentes, podríamos decir, ¿no? Quesos que han sido muy premiados también. Pues sí, entre el curado y el añejo tienen 16 premios internacionales, o sea que... O sea, ya no solamente es que sea un éxito en León, en la provincia, en España, sino que también a nivel internacional, bueno, pues los quesos del Palacio tienen ya una categoría. Sí, bueno, están reconocidos, sí. Bueno, les estaba comentando yo justo antes de que empezara, ¿no? Que no soy yo la más fanática de los quesos, Nano. ¿Cómo me conquistarías con uno de estos quesos? ¿Cuál sería a lo mejor el que creas tú que más me podría conquistar? Hombre, yo creo que para ti que no te gustan así los sabores muy fuertes, el mejor sería empezar con este. Con este rulo que es muy cremoso. Además, los restaurantes lo trabajan mucho en la cocina porque se gratina muy, muy bien. Nada más que le da un poquitín el calor, se gratina muy bien. Y es que tiene un sabor distinto a los demás. A la gente cuando lo prueba, que lo ven así, dice, va, ese queso no. Cuando lo prueban, dice, jo, si es que me ha explotado en la boca, es que es buenísimo. O sea, que sí, podría ser una gran apuesta para conquistar, ¿no? Este me comentabas que es un poquito más suave, pero a mí me están llegando unos olores bastante intensos. Claro. Yo no sé exactamente cuál de ellos será. Sí, bueno, este tiene 6-7 meses. Ya es fuerte, ya tiene bastante sabor. Pero ese otro que tiene 15 meses, ese ya... Ese ya es el que me está llegando, entonces, ese, ¿no? Es el que te llega, que es el que te iba a costar un poco más, pero yo creo que llegarías a comerlo. Hay que darle una oportunidad, sí, entonces. Yo creo que llegarías a comerlo. Además, los quesos suelen ser uno de los grandes protagonistas, ¿no? De cara ahora a las reuniones familiares. ¿A quién no le gusta no llegar a casa de unos amigos, a casa de un familiar y que te saquen esa bandejita de queso? Hombre, pues te sacan una bandeja de queso de esos y luego una botella de vino y vamos. Y ya para qué más, ¿no? Claro. Ya, perfecto anfitrión. No sé si tenéis algún tipo de trabajo. ¿Trabajáis algún tipo de lote o de paquete o alguna caja así un poquito más bonita de cara a las Navidades? Bueno, pues que hay gente, ya no solo que le gusta tenerlo en casa para presentarlo en la cena, sino que es un gran regalo también, porque hay gente que le encanta. Sí, pues tenemos esa cajita de madera para los quesos pequeñitos, sí. Luego para los quesos un poco más grandes la de cartón. Y luego hacemos lotes. Tenemos lotes, pues lotes de crema, desde... De cualquier precio podemos hacer las cajitas para Navidad con un variado de todos nuestros quesos. Me llama mucho la atención lo de las cremas, porque bueno, me imagino que también los quesos, que son bastante agradecidos, no siempre se le puede incorporar algún ingrediente extra. ¿Estas cremas que vosotros trabajáis también tienen esas sorpresas al final que combinan un poco sabores? Bueno, pues tenemos 3 tipos de crema. Una que es solo de queso, luego otra que tiene queso con nueces y otra que es con trufa blanca. O sea que al final sorprenden. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y además que son muy buenas combinaciones. O sea que eso también para un tentempié, ¿no? Un poquito antes, cuando recibes a los invitados también. También estupendo. Conquista los paladares. Y en las cajas, ¿cómo las trabajáis? Yo no sé si podemos combinar quesos, por ejemplo, no decantarnos, porque quizá una caja como esta dices, bueno, pues tengo que elegir un queso y regalarlo. En las cajas, por ejemplo, ¿podemos combinar diferentes tipos? Claro, sí, podemos combinar todo lo que es a gusto del consumidor, con lo cual podemos combinar todo lo que queramos. Porque recordarnos qué tipo de quesos trabajáis. Nos comentabais que aquí teníamos un poquito los más suaves, luego tenemos ya un poquito con más... Siempre se me pilla en estas palabras. Más curado, ¿curado? ¿No? Más sí, curado, un curado, poquito más curado. Madurado, sí. Y luego ya tenemos los más fuertes. Pero añejo, en general, ¿qué otros tipos de quesos tenéis?
son estos los que tenemos. Ajá. Son todos, eso lo que te comentaba al principio, todos de leche cruda. Tenemos el cremoso y luego del tipo prensado tenemos tres, semicurado, curado y añejo. Uh-huh. Y luego tenemos arroz con leche, que no lo hemos traído, bueno, claro, pero ya que yo digo, tenemos arroz con me leche. Me suena que tengáis arroz tirando a dulce también, con eso sí que me conquistáis, ¿eh? Eso es. Bueno, teníamos entonces las, decíamos, las cajas, ¿no?, que son destinadas sobre todo a los regalos. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo quesos, para que se hagan una idea también desde casa? Pues empezamos el día 4 de agosto del 2005, con que llevamos 12 años y poco más. ¿Y habéis ido ampliando la variedad de quesos que trabajáis? Bueno, el que hemos ampliado fueron las cremas, que entonces no hacíamos nada de eso. Empezamos con el queso prensado. Y luego ya, cuando sacamos este, que esto fue, salió una sorpresa, que no pensábamos hacer este queso, ¿no? Estábamos haciendo uno curado, para que nos habían pedido unos encargos que teníamos, y este que no nos curaba. Y bueno, fue una tanda que nos salió así, que no nos curaba, que pensábamos que se había puesto malo. Y fíjate, sorpresa. Y resulta que lo íbamos a tirar, cuando lo probamos, digo, jo, pues sí, está buenísimo y tal. Luego la verdad es que nos costó casi un año en conseguir, y luego nos dio muchos problemas, porque bueno, es un queso un poco difícil, ¿no? Pero ahora sí, ahora... Claro, es que las cosas buenas llevan su trabajo. Bueno, les animamos a todos que se acerquen a conoceros, los que nos conozcan, o a equipar, ¿no?, las despensas ahora, sí, sobre claro, todo en fechas navideñas. Recordadnos dónde estáis. Estamos en Toral de los Guzmanes, ahí tenemos todo, pues la ganadería, la fábrica y una pequeña tienda donde vendemos directamente. Bueno, consumidor. También a través de la página web, ¿verdad? Sí, tenemos también tienda online, con lo cual, bueno, pues es muy rápido, la gente hace su pedido y en menos de 24 horas lo tiene en su casa. Uh-huh. ¿Distribuís solamente en León o también más lejos? Ah, la tienda online va a toda España, sí. ¡Jolín! O sea, sí, que sí. Si nos viene a visitar alguien de la familia y luego se queda con ganas, que os busquen desde casa, estén donde estén, a nivel nacional, y oye, pues enseguida se hacen con un queso del palacio. Quedaos aquí conmigo, porque en cuanto nos despidamos os lo vamos a comer, ¿vale? Así es, por supuesto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí en las tiendas de León también tenemos tiendas de León que también lo pueden comprar, que vayan, aquí. Que vayan preguntando por las tiendas. ¿Queso del palacio tienes? Sí, pues me lo llevo, ya está. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a continuar porque todavía tenemos mucha parte de gastronomía de la que tratar, porque ya saben que en los próximos días, del 1 al 10 de diciembre, se celebran las 27ª jornadas gastronómicas de la Tercia y Arbas en Villamanín. Serán protagonistas el chorizo, el jamón, la cecina, el lomo, la morcilla, la costilla, la lengua y, por supuesto, también no faltarán las tradicionales calderetas de cabrito o de cordero. Así que acérquense hasta cualquiera de los restaurantes participantes y por 20 euros podrán degustar este menú. También ahora en fechas navideñas es momento de reunirse con la familia, con los amigos. Podéis disfrutar de una cena y fiesta de Nochevieja o de una cena y fiesta de Reyes, pero también podéis reuniros cualquier otro día con las espichas navideñas para grupos de trabajo, familiares, amigos, con tres opciones distintas, con un poco de variedad dentro de los menús y, por supuesto, también si queréis un banquete navideño, lo podéis disfrutar los días 25, 1 y 6 de enero. ¿Dónde? En la Pineda de León. En los próximos días, los días 2 y 3 de diciembre concretamente, se va a celebrar la tercera Feria Multisectorial Comarca Puente Almuey, donde podremos ver, bueno, un mercadillo de productos artesanos, tradicionales, alimentarios, diversas exposiciones de minería, ganado, perros, por supuesto también concursos de pintura y de redacción escolar. Los más pequeños serán protagonistas, también conciertos, muestras de oficios, matanzas y demás, bueno, cosas típicas, ¿no?, al final de la zona de la comarca de Puente Almuey. Acérquense hasta allí. Y en la Pola de Gordón también tienen una cita los días 2 y 3 de diciembre porque se celebra la 19ª edición del Mercado Tradicional de la Pola de Gordón en la Plaza Cardinal Aguirre. El sábado día 2 será la séptima edición del Mercado de Segunda Mano y el domingo día 3 la actuación del grupo de teatro El Castro a las 6:30 de la tarde. Así que si no han tenido oportunidad de conocer la Pola anteriormente, esta es su oportunidad.
Bueno, nosotros nos vamos a ir con estos quesos, nos vamos a quedar con ellos, porque como a continuación vamos a ver los premios Posada, qué mejor que disfrutar de un día, de una noche como esta, que con los quesos del palacio. Así que yo les animo a que los prueben. Yo, de momento, me han conquistado, la verdad, porque claro, con los ricos que están, cómo no me voy a atrever yo a probarlos. Así que nosotros nos despedimos, nos quedamos con los quesos del palacio y ustedes que pasen muy buena noche y disfruten de los premios Posada. Hasta mañana.